blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. El 30% San Yupasento. Bueno, ahí dice valor de suerte. Tenemos la suerte al 30%, supongo. Necesitamos más. Y bueno, pues fuimos aquí a hablar con Luchi y veamos cómo va la conversación. ¡Ale duro! Sono-jin-san o idou saseru toki, Shimon G に俺が今から言うブーツを調達しておいてくれとこと付けしてくれ。あ、cierto que le había pedido, le pidió a Luchino que le que ayudara a sacar de donde estaba de Zelda el anciano Simón. Genial, genial. Cuando traslades a ese anciano, dile al anciano Simón que procure asegurarse de conseguir los objetos que te diré a continuación. Naruhodo. Tada ya yaran wake da. Yo veo. No lo hará gratis. O sea que el pago es sacarlo de esa celda. Ok, aquí puro business. Luego, mientras pretendía estar revoloteando, le dije al oído las herramientas necesarias. Entendido. Déjamelo a mí. Thank you. Onni kimasuyo, kanbu no aniki. Daisuki. Gracias. Estaré en deuda contigo, hermano capitán. Te quiero. Te quiero. Ya cállate. Vamos, ya has estado mucho tiempo aquí. Ya vete. Ok, adiós. Al darle las gracias a Luchino con una sonrisa, dejé el lugar mientras comprobaba el reloj. ¿Qué? ¿Ya terminamos de conversar? ¡Qué rápido! Luchino, que había sido expulsado de la vista de otros como yo, vuelve a trabajar. Regreso hacia donde están los guardias supervisores. El recreo... Ah, no. Bueno, todo está yendo más o menos bien. Mientras observaba los alrededores, vi a un grupo de prisioneros que regresan del trabajo. La campana que marcaba que era de noche sonó. El tiempo se ha acabado, ya es de noche. No puedo darme el lujo de andar tanto como quiera. Tengo que fingir que soy una muñeca obediente y regresar a mi celda. ¿De qué tipo de muñeca estamos hablando, Jan? Supongo que no la del, no supongo que no la misma muñeca de la que Lloyd pensaría.
me escabullí en una fila de prisioneros que habían sido usados para trabajar durante todo el día y que ahora parecían trapos sucios, dirigiéndose al baño. Luego esperé a que los trabajadores fueran llamados. Supongo que se van a dar una ducha. Guardia 11. Cuando terminen de bañarse, deberán regresar rápidamente y formar una fila. Guardia 14. ¿Hay voluntarios para el trabajo de servicio? ¡Levanten su mano! Levanté mis manos y me ofrecí como voluntario. Ahora que me infiltré aquí para este momento, un contratista privado me ayudó. Una caja de pan transportada con un carrito y una olla llena de sopa son llevados a las celdas. Trabajo duro al final de un día duro. Bueno, mientras que calculo en mi cabeza, llevo la horrible cena en el carrito. Dije orgullosamente a los capitanes del CR5, en cuestión del escape, déjenmelo todo a mí. Para ser sincero, esta situación es... No puedo decirle a los capitanes que debido a esta situación el plan no fluirá muy bien. Como sea, hay demasiados elementos irregulares aquí. Lo que está por venir será difícil. Bueno, nunca he llevado a cabo un escape fácil. Quisiera estar más preparado, pero no tengo mucho tiempo. Antes de que alguien sea trasladado a otra prisión, llevado a la celda de castigo, o sea asesinado por un tipo del GD y sea colocado en un saco, debo asegurarme de que los 5 seamos llevados de vuelta a Daven. Pues esperemos que salga todo bien, Jan, porque como esto es Bad Edge, lo dudo mucho. Incluso en un mundo podrido, la mañana siempre llega. Le dicen el poeta ayer. Al igual que las abejas apuñaladas en sus nidos, los guardias gruñones y desmoralizados vienen con sus armas. Y afortunadamente seguimos vivos como para ser sacados de nuestras celdas. Guardia 11. ¡Cállate, maldita mierda! ¡Sal al pasillo y haz cola! Guardia 14. ¿Hay prisioneros que se ofrezcan como voluntarios para las tareas domésticas? ¡Levanten la mano el que quiera trabajar! ¿Quién levantaría la mano más que ya? A fin de cuentas, hoy también hubo algunos prisioneros que se ofrecieron como voluntarios. ¿Ah, sí, sí hubo? Órale. Bueno, nuevamente me ofrecí como uno de ellos. O sea, como voluntario. Después de que el guardia novato vio mi cara, escupió algunos quejidos. Pero como sería problemático ignorarme, terminó por sacarme. Y fue así como se decidió que ese día también trabajaría. De hecho, este tipo de trabajos son como los trabajos que realizan los Hallman. ¿Por qué la prisión abandonó rápidamente el sistema de Hallman? Si al fin de cuentas terminaron por contratar a esos trabajadores privados y requiriendo de voluntarios para llevar a cabo el mismo trabajo que llevaban los Hallman cada mañana. Al principio no entendía nada, pero tal vez... Eso sea porque repentinamente surgió del GD un rey de la prisión, el cual hizo que los bastardos gángsters del GD se convirtieran en los protagonistas, mostrándose a sí mismos como si estuvieran en una clase privilegiada. El sistema Hallman y esa bestia que reinaba la parte superior. Creo que solo quería apañarse el sistema para sentirse el jefe completo. Bueno, gracias a eso me las arreglé para poder moverme a pesar de esta mala situación. Ante todo este lío, no sé cuál de las personas que están aquí sean buenas. Pues yo soy Lloyd, y yo siento que en ellos se pueden confiar, aunque Lloyd sea medio pupu, ya saben qué.
nuestra pudiva. Guardia 11. Bien, aquellos que se ofrecieron como voluntarios se alinearán aquí. Me encargaré de ayudarles con la distribución en el taller exterior. ¡Vamos! Después de que todas estas cosas continuaron durante unos días, me acostumbré. Creo que es malo acostumbrarse, Jan. Lo mismo es cierto para aquellos que se ofrecieron como voluntarios para el trabajo. Como siempre, el miedo a quedar atrapado en una celda y secarse hasta morir está atrapado en mi cabeza. Por aquellas dos veces que los dejaron encerrados, ¿no? Aunque tenga que ser usado para trabajar, prefiero salir de mi celda lo más rápido posible. Un miedo tan insidioso y el alivio se aferraban en los rostros de los hombres. Me mezclé con ellos, manteniendo mi expresión lo más invisible posible. Paso a paso mi plan se está llevando a cabo. ¡Oh, la luz! Afuera, un comerciante trajo comida en el camión. Con el mismo ánimo de ayer, la comida fue servida. Desde que dejamos de usar el comedor, hemos estado recibiendo la comida de esta manera. Tal vez por la agitación anterior, habían guardias con escopetas y porras, e incluso guardias nacionales alrededor de la estación de distribución. Mientras era usado para trabajar, observaba a los prisioneros. Como siempre, los hombres comen de esos alimentos expresando en sus rostros lo enfermos y cansados de esta situación. No queda nadie que parezca no enloquecer. Y como era de suponerse, casi no hay gángsters del GD aquí. Sí, se creen los reyes, ahora están en el comedor los desgraciados. A veces siento como que hay algunos de ellos que se esconden. Nosotros, los mafiosos, aparte de estar ya sin energía, estamos en una posición desventajosa. ¿Qué habrá pasado para llegar a esto? ¿Será porque hay más bastardos del GD con una posición alta? Busco a mis compañeros capitanes que están vestidos de blanco y negro, la típica vestimenta de un prisionero. Como era de esperarse, encontré rápidamente a Luchino debido a su estatura. Pero a Bernardo y a los demás no los veo a ningún lado. ¿Estarán todavía esperando haciendo fila en el bloque de celdas? ¿O los enviaron a trabajar primero? Será mejor que nos siga buscando, ya que sería malo permanecer buscando a alguien y terminar por llamar la atención de los guardias debido a eso. ¿Debería tratar de buscar en otro lugar de trabajo más tarde? Tal vez fueron enviados a limpiar el lugar. Me hicieron llevar una olla pesada, una caja de pan y un montón de tierra. ¿Cómo un montón de tierra? Ay, esa parte sí no entendí. Bueno, estoy completamente cansado, pero no puedo darme la libertad de decirlo. Comencemos con mis planes. Ok. Kime Mashon, Ichi, comedor. Ni, bloque de celdas. O sea, en taller de carpintería. Hay que elegir la segunda opción, ir al bloque de celdas. ¡Amor! ¡Ko y ko! Ay, mi silla como solo. Mientras fingía ser un humilde prisionero obedeciendo las órdenes de los guardias, me retiré para regresar a mis tareas habituales. Sostengo un trapeador en una mano y una cubeta con la otra. Uno de los elementos cruciales para mi plan de escape es el agujero túnel en la celda número 8.
Si se puede usar o no es el punto más importante de este plan. En caso de que no, estaría en el tal llamado cuello de botella. Es hora de confirmarlo. También hay un baño en el pasillo para esa octava celda. Tengo cuidado con los guardias y los alrededores. Me aseguro de que nadie sospeche que voy en esa dirección. ¿Se va a fingir que va a ir a lavar el baño o algo así? Frente al baño había guardias que estaban de mal humor porque se quejaban de su mal trabajo como guardias. Con la intención de no molestarlos, ya que parecían ser guardias que no supieran leer el ambiente, los adulo bajando mi cabeza. Y hasta aquí le dejamos en esta partecita. Ahí, recuerdan, ¿no? Ese agujero salió en el juego, en el primer juego de Lucky Duck. Fue una manera que tuvimos para escapar de la prisión. En este caso va a ser parecido, porque dudo que el escape sea igual al primer juego. Nuevamente porque es Bad Edge. Pero bueno, siento que nos estamos acercando cada vez más a la mera hora, es decir, a la hora de escape. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará sobre todo con el pelón del GD que se cree el rey de los simios y también con Bakshi? ¿Dejará de estar actuando como idiota? Y también, ¿qué onda con el Brox y ese tipo con el que habló en el auto, el tal Norman? ¿Qué pasará con todo este rollo? Aparte, deben de tomar en cuenta que la situación aquí cada vez empeora más. Esto se pone interesante. ¿Cuánto podré ver un anime de Lucky Duck? He deseado eso desde que me hice fan de este juego. ¿Cuántos años van? ¿8 o 9 años, creo? He estado deseando desde entonces un anime. O sea, Lucky Duck tiene CD dramas, tiene manga, tiene varios juegos y también incluso juegos para celular. ¿Qué más tiene? Ah, tiene incluso hasta un lip stage, es decir, una obra teatral actuada por japoneses reales. Y anime no tiene. O sea, ¿qué está pasando? Qué malos. Pero bueno, seguiré con la esperanza de que algún día saquen el anime. Bueno, pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matene!